Monasterá y Elite 2 atender un minuto. Cuando termine la competencia, los corredores que clasifiquen rápidamente. 50. Listo. 50 minutos. Vuelta previa. Largamos de una. Bueno, atender. Muy bien, 60 minutos de competencia. Vía, 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 vía. Vamos rápidamente. Ahí están los cambios de ritmo que empiezan a sucederse. 60 minutos de competencia en la categoría Master A y Elite 2. Vamos con la categoría Elite 2. Están todos nuevamente juntos. Seguramente ahí se van a venir contra la cuerda interna y va a haber algún otro intento. Vamos a ver si el ritmo lo permite. Recién están acomodándose sobre la máquina, algunos quizás cambiando el aire, mirando hacia atrás a ver cómo está la carrera. Adrián Mendoza, que venía ahí adelante trabajando, también lo teníamos. Emanuel Fredes, el hombre de la ciudad de Mercedes. Matías, hermano de Sergio. ¿El chupo? No, ah, ya está. Dale. Cargó bien. Tengo 73. Ah, te alcanza y empezó. Dale. Hola. Eso es el andar de estos corredores. Ahí están trabajando adelante la gente del Team Chicago. Se vienen moviendo también al Elite Guerra ahí, ubicándose en las primeras ubicaciones. Lo tenemos a Mariano Manso, el hombre del Elite, con los pulsos, 170, 180 pulsaciones por minuto. Es bastante difícil poder controlar las sensaciones, las emociones arriba de la bicicleta. Javier Ortiz. Donde está el viento en contra en este sector, donde está el viento a favor en la recta opuesta, donde ahí va Leo Zunino, el hombre del GCB también, con distancia. Ahí un poquito más atrás, rezagado, viene otro lote de tres corredores, el Team Chicago. A ver, acá hay colaboración, hay buena colaboración, vienen trabajando los dos, Ortiz Javier, Ariel Guerra, un poquito más atrás, Lijo Nicolás, también trabajando los hombres del Lanfranc Fox. El toro tiene que ser. Ahí están los relevos solidarios, como corresponde, los dos hombres trabajando con la rutera. Son los cinco hombres que son prácticamente cabeza de carrera, que vienen trabajando con rutera. Ahí atrás viene el mayoritario transando el borde del mayoritario contra el viento. Viene el Toro Pin, viene el Team Chicago, viene la gente de Lanfranc Fox, también los hombres del GCB, los equipos más importantes. Cinco hombres vienen trabajando, hay acuerdo por el momento. Vamos a ver más adelante qué es lo que sucede una vez que empiecen a pasar los minutos. Ahí está trabajando el hombre del Lanfranc Fox, correspondiente a la categoría Elite 2. Juan Sullivan de Arrecifes, ahí venía dando los relevos, ahí era la señal. Mientras tanto acá el 87, Vallarino Emanuel de Chivicoy, que estaba escapado al principio de la categoría, venía trabajando, colaborando con sus compañeros, que van teniendo las sensaciones buenas o malas de acuerdo a cómo va surgiendo la competencia. Ahí están. Viene trabajando, ahí está el hijo, Nicolás, el hombre del Team Chicago. Ahí está trabajando el local, Ortiz Javier. Acá se ponen estos hombres, a ver de qué, son de un equipo, no logro visualizar bien la vestimenta de esa ropa, de los hombres que van ahí punteando. Son tres hombres que llevan nueve corredores. Ahí están mirando, a ver qué hacemos, vamos para adelante. No, hay dos, tres hombres de la Elite 2, luego son todos más que están ahí cerquitas, vienen trabajando el equipo para recortar la distancia. Tienen hombres pidiendo agua, haciendo la señal de la caramañola. Ya tenemos en el cronómetro 30 minutos de competencia. 30 minutitos de competencia, estamos en la mitad de la carrera. ¿Cuántas sensaciones tuvimos? 30 minutos, señores. 30 minutos de carrera, nada más. 30 minutos tenemos. ¿Cuántos movimientos, cuántos cambios de líderes tuvimos?
menos en esta carrera, donde ahí va a trabajar recta principal. Atrás responde un hombre del Team Sicavo. Tiene que responder rápidamente el Toro Team. Tiene que responder rápidamente los hombres del GCB para cerrar el hueco. A ver, ahí va pasando. Va pasando a darle el relevo correspondiente Mancilo. Está el dorsal 84 correspondiente a Francisco Lasalle, el hombre de Areco, el hombre del Toro Team, que quiere recortar. Falta, me estoy anticipando lo que va a suceder, porque ya sabemos cómo son las competencias. En este momento, pasando por el punto de control, una vez más, ahí está Mancilo, junto con ese dorsal 62, me parece. No, 62 no es porque no corresponde acá. Marón Mariano, que va ahí trabajando junto con Mancilo. Esto lo veía a Sergio Fredes, el hombre del KTM. Vamos a ver si lo vamos a tener en competencia. Vale, pasame el número de licencia. Los voy a ir invitando a los que todavía no se hayan inscrito. Por favor, categoría Elite, sub-23 y Junior, acercarse a mesa de inscripciones. Ya pasamos la mitad de competencia. Ya pasamos la mitad de competencia. Ahí empiezan a armarse. El Toro empieza a pasar hacia adelante. Empiezan a estar atentos a los movimientos. Y ahí está el público que los anima, que les dice, vamos, 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 que falta poquito. Hay que seguir poniendo todo lo que hay, el esfuerzo de los pedalistas que vienen dándolo todo en este evento totalmente. Promocional. No lo podíamos pasar al líder, hicimos la líder. Ahora sí, vamos a tomar el... Ahí está, tomamos el tiempo. Amigo mío, empieza a correr el cronómetro, 4-5, ahí está el cronómetro en marcha, 11 segundos es la diferencia, 11 segunditos para ir tomando en cuenta. Vamos a tomar un nuevo giro para ir controlando los tiempos. Tenemos ahí el cronómetro en marcha. Me parece que van recortando, se nota la distancia. 7 segundos, están recortando la distancia. Se han puesto a trabajar rápidamente. Un minuto, ¿dónde está el comisario? Ahí está, ¿cuánto tenemos, Oscar? 20 minutos finales nada más, señores. 20 minutos finales. Están ahí cerquita, 20 minutos finales. Nada más. A ver el perrito, señores. Ahí está, prácticamente neutralizado. Ahí lo teníamos los dos hombres de aquí, de San Andrés de Chile. Lo teníamos a Ortiz trabajando ahí adelante activamente, los hombres, los locales, que sueñan con subir al podio. Ya están en los minutos finales, empiezan a armarse las escaleras, empiezan a buscar las asociaciones para ir a buscar quizás en solitario o en grupo. Ahí está, una vez más salen a buscar el Team Sicavo. Lo tenemos a Jeremías Muñoz, que viene ahí trabajando el Toro Team, que trata de recortar distancia. Los hombres del GCB que corresponden también a los relevos, todo solidario. Acá pareciera ser que se va a formar la fuga buena. Ahí están las buenas unidades que vienen. A ver los dorsales ahí, dos hombres de la Elite 2, dos hombres de la Máscara. Está bien repartido, viene trabajando en esta guerra. Ahí está con la frontera, se nota que ha metido cargas, reforzando al máximo, dándolo todo el hombre del Toro Team. A su rueda está lo que va a ser la Elite Sub-23 y Junior. Y se juntan ahora, son muchas las unidades que están aquí siendo cabeza de carrera por el momento. Hay que seguir rodándola para que no se pare, para que el mayoritario no logre conectar. Que vienen también trabajando, ahí pasa una vez más Emanuel Vallarino para conectar ahí adelante.
porque es suficiente para llegar acá adelante, en donde van a ingresar a los cuatro. No se puede dar caramañola ahora, se terminó el abastecimiento. Si tienen sed, que traguen saliva. Cuatro vueltas finales, el local enganchó. Ahí está Ortiz, enganchando en la fuga buena, en la fuga de la definición. Cuatro vueltas finales, guarda el público presente, prestar atención. Cuatro vueltas finales, el hombre del gran rojón, Córdoba Cristian, el capitán Sarmiento va trabajando, va llegando el mayoritario, cerrando el hueco ahí. Bien abajo la recta principal. Los tenemos ya para recibir la pancarta de tres. Y el público que se vuelve loco, el público alentando a estos valientes pedalistas. Tres vueltas. El aplauso. Tres vueltas finales. Y viene el mayoritario totalmente enloquecido, buscando cerrar el hueco. Tres vueltas finales, señores. Sigue trabajando Cristian Córdoba, sigue trabajando ahí adelante el hombre de Bellavista. Del otro lado del alambre, señores, por favor, a ver toda la gente que está acá parada, donde está la zanja, por favor, del otro lado del alambrado, a ver si me hacen caso el hombre que está ahí con gorrita roja. Dos vueltas finales, están ahí cerquita, están ahí, que los agarren, que no los agarran. Sigue trabajando el hombre de Gran Franco, dejándolo todo. Dos vueltas finales. Sigue trabajando intensamente Cristian Córdoba. Vamos a ver si logran, cantando la misma canción. Última vuelta. Recibir la bandera cuadro, no se crucen, no hagan el embudo, preparen las cámaras, preparen los celulares, preparen todo, ahí está, se abanica por abajo, viene por la cuerda interna, Mancino, ahí está Mauricio Mancino, acusándose la competencia, el hombre del centro, lo tuvimos, ahí hasta los últimos metros. Apasionante, que los agarraban, que sí, que no. Al final pudo llegar con los brazos en alto, como venía relatando hace instante.
Faltó pierna el último. Gasté de más la carrera y bueno, me jugó la última vuelta, me faltó eso. Pero bueno, igual contento. Contento igual por el resultado, aparte en casa, como quien dice. Yo quería estar más arriba, pero bueno, está bien subir al podio en la casa de uno también es lindo. Sí, fuimos a Gualeguay con el equipo, con gran parte del equipo. Una derruta y dura, no tanto por el nivel, sino el terreno, subidas y bajadas, el viento cruzado para ir y para volver. Claro. Pero el equipo trabajó muy bien, yo me pude fugar y bueno, hice la diferencia y gracias a Dios la aguanté hasta la línea de meta. Sí, gracias a Dios. Sí, la estoy ayudando, más que nada a enseñar, yo aprendo la par de ella, más que nada. Y lo poquito que yo sé trato de brindárselo. A la familia, a mis amigos, a la gente que me ayuda, a vos, Aníbal, que siempre estás con el deporte. Y bueno, a todos los que me apoyan en esto, más que nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, una carrera dura, muy rápida y sí, laburamos bien en equipo y nos quedamos con el primer puesto, así que feliz por el equipo y la verdad que pudimos cerrar una linda carrera y llevarnos el triunfo que eso venimos a buscar. Sí, fui a correr el año Gran Premio, corrimos Master A y el I2, una carrera de pique y pique, muchos cortes. Y faltando 5 vueltas quedo en fuga con otro compañero, el Toro Team, y bueno, pudimos arreglar, llegamos en Balanda y quedé con el triunfo, así que contento también. Allá nos quedamos con el primero en Lanús y hoy el primero acá, así que feliz. Entrenando bien todos los días, 2 horitas, estoy con el entrenamiento de Juancito Boldú, así que se vienen dando las cosas muy bien, esperemos seguir así. Se lo dedicamos a mi familia, que es la que banca toda la semana, día a día. Esto lo vemos un rato, una hora, pero es el trabajo de la semana, de meses. Hace rato lo vengo dando duro, así que bueno, dedicado para ellos que hacen el aguante toda la semana. Ahí estamos, hacemos una vuelta previa a la categoría Elite Junior y Sub-23, la última categoría de la jornada, cerrando este gran premio en la ciudad de San Andrés de Giles, dorsales de la numeración 700. Estamos, silbato, carrera en marcha, 80 minutos de competencia más 5 vueltas, vía. Hay pelotón con distancia, hay fuga, viene trabajando acá el hombre del Lanfranfos, lo tenemos ahí trabajando sobre su pistera, dorsal 807, Luciano Pereira, el hombre de San Nicolás, marcando el camino, el resto de los pedalistas se mantienen compacto, junto con los 23 y los Junior, que vienen ahí agazapado, aguantando lo que van a hacer. Ahí están, siguen trabajando los corredores. Ya se termina la tolerancia por desperfecto mecánico. Están las unidades del KTM también ahí adelante. Los dos hombres del Lanfranfos. Ahí está el hombre del Chivicoy. La municipalidad de Chivicoy presente. Empiezan los brazos a levantarse. Vamos a pasar. David Oliva que llama a los compañeros. Hay que pasar, hay que ir a buscar adelante la competencia. ¿Dónde están los compañeros?
tranquilo, haciendo la solidaria, haciendo los relevos correspondientes. Tirando con todos los hombres del Chivicoy, tratando de cerrar el hueco. Emiliano Trossi viene exprimiendo toda la velocidad posible sobre su rotera, con esa vuelta de pata, con esa cadencia que lo caracteriza. Estarían levantando de velocidad estos corredores. Ahí está, lo tenemos al hombre del rancho, mirando, a ver, con la mirada, buscando... buscando a los rivales, a ver quién ataca, ataca el hombre de la otra box. Ahí sale inmediatamente a buscar. Ahí están recibiendo la caramañola con alguna bebida para buscar relajar el cuerpo, cambiar el aire, tomando un sorbo, mientras con la calma que vienen rodando estos corredores, donde ahí está Octavio Salmón, responden a ese cambio de ritmo, un nuevo cambio de ritmo, el grandote del Chávez ahí disputando en las categorías menores, donde el Maxi Riches está compitiendo la última temporada en el UAE Team, donde también está Eduardo Sepúlveda, quien participó del último campeonato mundial celebrado ahí en Australia, en Wollongong, donde se disputaron casi 300 kilómetros de recorrido, donde ya tenemos una vez más en la recta principal el lote que viene punteando la competencia. Hay otro hombre que está queriendo conectar, el dorsal 46, ese que va a tomar nuevamente contacto con el mayoritario, Valentín Correa se trata, el chico de la sub-23. Ahora sí, está Trossi, ahí va Trossi, está trabajando Benedetto también, Nicolás, va Emiliano, va Mauricio, se empiezan a... Del otro lado del alambrado, señorita, con la bicicleta, por favor. Del otro lado del alambrado, en lo posible. Sigue trabajando, tenemos 3, 4, 5, 6 hombres, 6 hombres con distancia. Sigue trabajando ahí, cerrándose el hombre Pablo González, el hombre del Catering de Darío Oliva. También están los hombres del Chivicoy pasando hacia adelante. Hay alguna colaboración de Dostal. A ver, vamos a ver. Vamos, señores, ahí están dándolo todo estos valientes pedalistas. Estos valientes pedalistas, ¿sí? ¿Se escucha bien ahí? Bien. Los eventos que sí. Para poder brindarles total tranquilidad a estos pedalistas, que no haya ningún tipo de reclamo, que nadie se vaya disconforme a su casa, no es la idea. Ahí está, ahora sí, todos juntos neutralizados, se mantiene el lote. Ah, se ha terminado la fuga, era bueno el intento del hombre del estar en competencia, corredor con vuelta perdida abajo, así nomás, vamos siendo solidarios, siendo sinceros con uno mismo, si no hay más piernas hay que esperar a la semana que viene, hay que seguir entrenando de la mejor forma posible para estar en muy buenas condiciones. Ahora sí, hay dos hombres del KTM, hay tres hombres del Lambrancock. Estará a armar las escaleras. 5 vueltas finales, 5 vienen los momentos de definición. 5. 5 vueltas finales, 5. 5 señores, 5 vueltas, 5 vueltas. 5 vueltas finales, se preparan los banderilleros. Se prepara la cámara. Se preparan los corredores que van a ingresar ahora sí. En la cuarta, en el cuarto último giro, 4 vueltas para que termine, 4, viene trabajando Darío Oliva, 4 vueltas finales, 4 vueltas, y pasa a trabajar Macherna una vez más, 4 vueltas finales, intenta sorprender en la distancia. A ver, del otro lado del alambrado, por favor, señores. Del otro lado del alambrado, para seguridad, ustedes pueden ver la carrera, no hace falta que estén... Ahí estamos, tres giros finales. Está poniéndose de color naranja y negro la cabeza del pelotón. 3 vueltas finales, 3 vueltas nada más. 3 vueltas, el hombre del Lambrancó que quiere pasar por el paso. 3 vueltas finales, 3 vueltas.
Atentos, mantengan la línea. La bandera amarilla, querido Oscar Flores. La bandera amarilla, la pancarta que les va a indicar dos vueltas finales. Puede aplaudir todo el público presente. Dos vueltas, dos vueltas, dos, dos. Señores, ya se termina, se termina, se empieza a estirar, hombres que van cortando pedal, que ya vienen haciendo su trabajo. Ahí está el hombre del Chivilcoy que venía dejándolo todo. Está, que va a entrar a la última vuelta, otra vez, el aplauso, siendo partícipe el público, va a entrar. Ahí vemos las dos escaleras que se van armando. Dos, tres escaleras. El KTM, el Pehuajó, el Lanfranc Fox. Van peleando a ver quién va. Va a ser apasionante este final. No cruzarse en la llegada. No cruzarse en la llegada, por favor. Ahí están, ahí los tenemos. Atacan por la cuerda externa. Ataca Sergio Fredes por la cuerda interna. ¿Quién se lo va a escuchar? ¿Quién va a estar? El 828. Sebastián Tolosa, el hombre de Saladillo, tirando un beso hacia el cielo. Gracias, gracias público querido. Ahí está, final, final. Bueno, buenas tardes, la verdad que sí, una carrera muy activa ya de movida. Por suerte nos pudimos quedar con el triunfo con Seba. Corrimos los dos solos, la verdad que era una carrera que iba a estar un poco en contra, digamos, de nosotros por la cantidad que éramos. Pero bueno, yo sabía que tenía que hacer mi trabajo, que después Seba iba a hacer su trabajo. Es un corredor que no falla, así que muy contento por eso. La verdad que sí, Aníbal, muy contento.
un compañero y un amigo, así que nada, siempre lindo correr con amigos, y bueno, que se quede el triunfo un amigo es algo muy, muy lindo para mí, porque como que queda el triunfo en San Andrés de Chile también. A mi familia y bueno, a todo el equipo Rower Continental San Luis también, que me banca, a todo San Luis, a la gente de deporte y a toda la gente que siempre me está haciendo el aguante. Gracias. Una carrera muy rápida, donde Juan tuvo que dejar todo para que llegue todo el pelotón junto. Y muy contento porque pude responder y regalarle un triunfo para él, que es de acá. Así que muy contento. Sí, fue un sprint rápido, se levantó muy fuerte de muchas vueltas y bueno, pude definir de la mejor manera. No, es un circuito que conocía ya desde antes. Hace rato que no venía para acá, pero muy lindo, siempre está muy arreglado y es una pista muy rápida. Bueno, a mi familia, a mi señora, a mi hija que siempre me está alentando y a todos los que me conocen. Sí, ¿cómo andan, Aníbal? Buenas tardes. La verdad que fue una carrera linda, la corrimos como nosotros estamos acostumbrados a correr, por ahí a los piques, que nos beneficia correr así. Somos la mayoría de los chicos duros que nos gusta ir a los piques, poner la carrera que se haga dura nos beneficia y bueno, tratamos de ganarla, pero bueno, no se pudo, pero bueno, por lo menos lo intentamos. La verdad que muy bien. Bueno, ahora nos vamos el fin de semana a correr el viernes, sábado y domingo a Roque Pérez. Vamos a ver qué papel hacemos. Bueno, entraron muchos chicos nuevos, muchos chicos buenos, como el caso de Juan Paz, que viene de estar en el equipo continental del SET, que bueno, sin pedalear y se demostró que tiene unas condiciones bárbaras, dolor de cabeza, la verdad que me sorprendió cómo se ubicó, cómo definió la carrera, así que bueno, es un muy buen integrante para lo que nos falta el equipo, que nos falta un buen embalador, que ya lo vamos a tener en cualquier momento. La verdad que muy lindo. La carrera espectacular, siendo que la organizaron así en una semana, la verdad que por ahí tuvo más trabajo, ¿no? El programa salió una semana antes. Para nosotros los gilenses, bueno, a mí en lo particular, hoy una de las primeras veces que me va bien, siempre me ha agarrado de venir de tres carreras anteriores, tres días seguidos venir corriendo cuando se corría los lunes acá, feriado, corría viernes, sábado y domingo y el lunes acá, y medio me tiraba para atrás. Esta carrera me cuidé, hice las cosas bien como tenía que hacer y bueno, la verdad que no sé cómo se ha visto afuera, pero yo me sentí muy bien, la verdad que me sentí muy bien y contento para lo que va a ser el fin de semana que viene, que va a ser tres días duros, dos horas y media por día en el circuito Roque Pérez, que está pegando el viento y bueno, me puede llegar a beneficiar mucho. Bien, tenemos un muy lindo grupo de chicos, entonces se vio los que largaron en la debutante, todos esos chicos, la verdad que tenemos un grupo grande de chicos, bueno, Juan se suma a nosotros cuando está acá y entre todos tratamos de darle una mano, darle consejo a los chicos. El miércoles pasado vinimos acá, bueno, eso es otra cosa que por ahí habría que hablarlo, porque los miércoles estamos viniendo acá, anda mucha gente caminando y antes era que no se daba uso al circuito, ahora no había gente como para darle uso al circuito, ahora hay mucha gente, para desagotar un poco la ruta vinimos acá y medio se complica con la gente que camina, no te quiere entender y lo que por ahí ellos no entienden que un circuito de ciclismo no es para caminar, pero bueno, sería bueno hablarlo con la municipalidad y que pongan un hombre para que cuiden la puerta, que le explique que es un... lo mismo que yo me vaya a andar en bicicleta a la cancha de fútbol. Bueno, la verdad que a toda mi familia, a mi mujer Mariela, a mis hijas, a todos los amigos que vinieron de San Andrés de Giles, a los chicos pedalean conmigo, bueno, a Juan, a mucha gente de acá de San Andrés de Giles que sé que se pone contento cuando andamos bien y bueno, la verdad que a todos ellos y gracias a ellos uno sigue metiéndole pila, ya es grande y hay que meterle doble de pila, pero bueno, le seguimos metiendo doble y sé que meterle triple.